Bueno, Ale, bienvenida a Déjà Vu. ¿Cómo estás? Bueno, gracias. Bien, bien, estamos bien. Estamos ¿Cuántas pasando un cosas momento que... medio complicado en la ciudad, pero Sí. bueno, poniendo un empuje. ¿Cuántas cosas que se dieron en estos días, todas juntas, viste? El tema del 28S que se tuvo que hacer virtual, que también me parece que fue... Fue exitoso, me parece, el pedido por las redes, porque me parece que en este tema de la pandemia las redes juegan un rol fundamental. Se decretó el cupo laboral trans y de diversidad de género, que me acordé mucho de vos cuando salió, mucho me acordé de vos. Estuve a punto de llamarte, y demás, pero bueno, más allá de todos estos temas que nos atraviesan hoy en día, vamos a hacer una entrevista un poco más. Amena, más charlada, más de música, de cine, de series y de ese tipo de cosas. Vamos a irme echando un Dale. poco más que la anterior. Primero preguntarte cómo Dale. estás, te veo ahí con el mate, con un montón de libros ahí de fondo. ¿Cómo estás ahora? Bien, estoy bien. Hoy fue un día de muchas reuniones, así que estuve en casa, con muchas reuniones virtuales, que es la forma que le hemos encontrado a poder seguir sosteniendo la cercanía, algunas reuniones con algunos espacios que están laburando en algunos barrios de nuestra ciudad, después reuniones con compañeros y compañeras de mi espacio político. Pero bueno, desde casa, tratando de salir lo menos posible, de salir solamente para algunas cuestiones que no tengo otra forma de realizarlo, entendiendo que la situación que estamos viviendo, bueno, amerita que profundicemos el cuidado, ¿no? La realidad es que estamos atravesando una situación muy, muy crítica en nuestra ciudad y que hay un fuerte pedido de los trabajadores y trabajadoras de la salud para que paremos la mano, ¿no? Para que se dejen de habilitar actividades, para que sostengamos el cuidado, para que profundicemos ese cuidado. Así que, bueno, pero bien, bien, también buscándole la vuelta, esto que vos decís de las redes es fundamental, justamente para seguir construyendo una cercanía, ¿no? Que esta pandemia, más allá de que nos tengamos que aislar por una cuestión de cuidado propio y del otro, de la otra, bueno, que no dejemos de estar juntos de alguna manera, en comunicación, construyendo redes, que es lo más importante. Cuando terminás de tu día laboral, así que decís, bueno, ya está, hasta acá, apago un rato el cel, por lo menos el tema laboral, porque calculo que el cel no se debe apagar nunca. ¿Qué hace Alejandra cuando termina de laborar y se pone a decir, bueno, soy Alejandra Persona, yo me saqué el traje de laburo, me quedo con mi hija, me quedo en mi casa, me pongo las pantuflas, miro Netflix, pongo música, juego, ¿qué haces? Sí, es medio lo de sacarse el traje, yo, perdón, pero yo soy una militante y entonces el celular por supuesto que no se apaga, en este momento es como la forma de mantenernos comunicades. Y también el tema de la pandemia ha como roto un poco el tema del límite de los horarios, ¿no? Por ahí antes uno decía, bueno, a tal hora dejan de llegar tantos mensajes, hoy eso como que se ha modificado bastante. Yo siempre estoy muy atenta a eso porque por lo general cuando te llaman o te escriben es por alguna situación que amerita urgencia, pero en los tiempos que puedo tener más libre, si se quiere, sí trato de estar con mi hija, básicamente eso, estar con mi hija. Este último tiempo hemos también profundizado el encuentro con compañeros y compañeras para charlar relajadamente, para hablar de cómo nos venimos sintiendo, de cómo nos estamos pasando, de cómo estamos sintiendo en el cuerpo también esto que sucede, ¿no? Entonces trato como de dedicarle un tiempo a eso. Y después con mi hija, básicamente jugar, es lo que hacemos, jugar, miramos tele, hay un par de series que ella viene siguiendo, que le gustan y que aprovechamos el tiempo que tenemos juntas para seguirlas juntas. Ese es un lindo plan también que tenemos. Por lo general los sábados, sí miro tele yo, tengo un programa que me gusta mucho, que es Sobredosis de TV, que se lo miro sí religiosamente. Y después de eso siempre alguna peli con Juli.
¿Y a qué estás jugando ahora con Juli? Porque la última vez que charlamos, a mí no me gusta decir entrevisté, porque me parece que son charlas más que entrevistas, ¿viste? Porque va fluyendo por ahí, en el medio sale otro tema y nada que ver. La Sí. última vez que charlamos, me decías que estaban con muchos juegos de mesa y ese tipo de cosas. ¿Seguimos por ese lado? Y nos gustan mucho los juegos de mesa, la verdad es que nos gustan mucho. Igualmente jugamos mucho a las escondidas también. Tenemos varias plantas con la Juli. Juli es una niña que tiene, como se dice, mano verde, así que le metemos mucho también al tema de las plantas, sobre todo en esta época que nada, que hay que trasplantar, que empiezan a salir las flores, nos gusta eso. Pero sí, mucho juego de mesa, escondidas, bastantes manualidades también, que es un ámbito en el que no soy muy, muy, muy buena, pero le ponemos onda. Así que bueno, eso, ahora faltan pocos días para su cumple, así que pensando de qué manera lo vamos a celebrar, ¿no? ¿Se te complica con las artes plásticas, así con el recorte de cosas, del dibujo y eso? No. No soy tan creativa. Mi hija es muy creativa, muy creativa. Así que ella un poco como que me estimula, me incentiva a ir buscando, digamos, curioseando por ahí, pero yo no soy muy, muy creativa. Te veo en un Pictionary igual, ¿eh? Te veo. Calculo que. Hablando un poco de otra cosa, estuvo Alberto en estos días acá en la ciudad. Vi que te sacaste una foto con él, que subiste una foto con él. ¿Pudiste acercarte, pudiste dialogar un poco con él, un poco más tranquila? ¿Cómo ve la situación él? ¿Cómo ve la situación de las islas, que es muy preocupante para todos los santafesinos? Y por lo que estuve viendo, fue el reclamo quizás o la pregunta en línea de todos los periodistas que estuvieron ahí. No preguntaron otra cosa más que las islas, las islas, las islas y las islas. No sé si vos por ahí Sí. pudiste tener un contacto más directo con él. No, no, la realidad es que no tuvimos tiempo de charlar. Alberto vino a hacer los anuncios que hizo, me parece que tocó varios temas que son fundamentales para nuestra ciudad. El tema de las islas fue uno de ellos. No solamente llamó al Congreso a discutir la ley de humedales, sino que también habló acerca de la necesidad de que la justicia actúe en relación a eso. El tema de la seguridad fue otro de los temas que trató, hizo un anuncio de un gran aporte que va a hacer Nación a nuestra provincia, el tema de la pandemia, por supuesto, pero no pudimos charlar con él más tranquilamente, digamos. También me parece que priorizó poder hablar con los periodistas, y eso es, en este momento es muy importante, ¿no? Y sí, por ahí el tema prioritario de las preguntas fue el tema de las islas, ¿no? Una situación que en Rosario se está sufriendo mucho el tema de perdón, ando justo, ahí está. Se está sufriendo mucho el tema del humo y también hay muchísima preocupación por lo que estamos perdiendo, ¿no? En materia de fauna. Entonces es lógico que se haya abordado prioritariamente ese tema. Creo que fue muy claro también Alberto con sus consideraciones en relación a eso, no solamente en los aportes que viene haciendo Nación para poder batallar sobre el fuego, también creo que es una situación que no estamos viviendo solamente en nuestra provincia, ustedes habrán visto las imágenes de Córdoba y lo que está Tremendo. sucediendo en Córdoba, también sucede en Brasil, digo, me parece que ahí hay un modelo al que hay que disputarle fuerte y políticamente, ¿no? Sí, coincido. Me decías que no hay horario para los mensajes en el celu en esta época de pandemia y con esta quizás creciente, por ponerle algún título, de inseguridad últimamente, que cada vez se ve más cantidad, más agresividad, murió una nena que estaba lavando los platos, el oso y demás yerbas. ¿Por qué te llegan más mensajes hoy en día? ¿Por el tema de ayudas por la pandemia? ¿Porque se quedan sin laburo? ¿Porque necesitan un lugar para ir a comer? ¿Por ese tipo de cosas? ¿O por el tema seguridad? No, la mayoría de los mensajes que recibo tienen que ver con pedidos para acompañar la asistencia alimentaria. Hay muchos espacios en nuestra ciudad, en los distintos barrios de nuestra ciudad, sobre todo en los barrios más populares,
donde las organizaciones están dedicando la mayor cantidad de esfuerzos básicamente a sostener la asistencia alimentaria de los vecinos y de las vecinas. Entonces, los mensajes que recibo suelen ser con ese pedido de acompañamiento, ¿no? Por supuesto que siempre después de esa primer charla y de ver de qué manera podemos acompañar, se empieza a establecer un diálogo, también un poco intentando proyectar de qué manera vamos a continuar, ¿no? Una vez que empecemos a salir de esto. Yo siempre apunto mucho con los compañeros y las compañeras que hablo, sean del espacio que sean, a ver, a la necesidad que tenemos en este momento de profundizar los cuidados. Sí, estoy, a ver, no estoy yendo a visitar algunos lugares como lo podríamos haber hecho en otra situación, fuera de pandemia, estoy realmente cuidando mucho eso, porque creo que todavía no llegamos a tomar conciencia de la situación que estamos viviendo. Sí, coincido. Para relajar un poco, ¿qué es lo que más extrañas los fines de semana de la no pandemia? O sea, un fin de semana habitual tuyo, ¿qué extrañas más? ¿Juntarte con amigos a tomar una birra? ¿Ir a un recital? ¿Quedarte en tu casa comiendo helado en pijama? No sé, lo que sea. Che, me quedé en la pregunta. ¿Qué es lo que más extraño un fin de semana, un sábado? Claro, viste que hoy por hoy, se empiezan a valorar diferentes, qué sé yo, los recitales. Yo tengo una amiga con la que cubríamos muchos espectáculos, me dice, loco, extraño mucho ir a sacar fotos los fines de semana. Que vos decís, antes lo hacías como una cosa muy común, vos decís, uy, otra vez, uy, este show, uy, qué sé yo, y hoy en día lo extrañás y lo valorás 3 veces más de lo que lo valorabas antes. ¿Qué es lo que más extrañás de un fin de semana no pandémico? Y yo, la realidad, Nico, es que yo extraño muchísimo a mis compañeros y a mis compañeras. Yo extraño mucho nuestro centro cultural, las actividades que hacíamos en el centro cultural, las extraño a todas, los plenarios extraño mucho, esa posibilidad de encontrarnos, la verdad que de ahora hasta parece lejano, ¿no? Pero no sé, nosotros cualquiera de quienes formamos parte de la comunidad del ¿Qué te pasa?, que es nuestro espacio cultural, cualquier momento libre que teníamos, íbamos al centro cultural. Vos te encontrás con compañeros y compañeras y siempre hay alguna actividad y siempre hay taller y de última te quedás a tomar una cerveza con los compañeros. Yo la verdad es que extraño mucho eso, es lo que más extraño del encuentro. Bien. Después, yo nunca mucho fui de salir a bares y eso, la verdad es que no. Pero bueno, sí, en este caso en nuestro centro cultural o en otros momentos a alguna peña, eso sí. Pero eso es lo que más estoy extrañando. Hablando del centro cultural, ¿cómo está la situación? Sabemos que está muy complicada el tema con los centros culturales. A ver. Quizás el más comercial o el más conocido a nivel ciudad es el de 7, entre otros, pero por ahí el que por ahí más conoce mucha gente, popularmente hablando, siempre que se escucha alguna voz, se dice que la están pasando mal, que se les está haciendo muy difícil, porque hay muchas de las actividades que no las pueden hacer y se cuesta mantenerlo y cuesta mantener a la gente adentro y demás. Quiero saber tu opinión. Desde el de ustedes, cómo lo están pasando, cómo lo están llevando. Sí, de la misma manera, está siendo muy difícil sostener los espacios culturales. Sí voy a aclarar algo primero. Creo que ha sido un sector que ha estado muy a la altura de la situación que estamos viviendo. Los centros culturales siempre acataron los lineamientos que se han tomado desde provincia, siempre. Y es un sector con el cual tenemos una deuda que no es de ahora, es de hace muchísimos años en nuestra ciudad. Hay una falta de reconocimiento a los espacios culturales que es muy grande. Y a los espacios culturales no solamente entendidos como el espacio físico, sino por lo que significa ese espacio físico en la construcción identitaria de un barrio, en lo que aporta a la seguridad de un barrio también. Y después en el enlace que tiene con los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. Hay muchísimos trabajadores y trabajadoras que sus actividades las desarrollan específicamente
en los espacios culturales. Entonces Sí. hoy hay que tener en cuenta que esos trabajadores y trabajadoras no están teniendo el espacio donde trabajar. Y los espacios culturales también han aportado mucho en este último tiempo a ir encontrando nuevas formas de sostener ese trabajo, de contener, digamos, a los trabajadores y trabajadoras. No solamente muchos, qué sé yo, han rearmado sus actividades virtualmente. Entonces hoy tenés la posibilidad de acceder a algunos talleres virtualmente y de aportar en la medida que puedas económicamente para el trabajador, para la trabajadora. Eso por un lado. Otros espacios también nos hemos dado una forma de organización que acompaña a los trabajadores desde otros niveles de asistencia, ¿no? Vos decís, bueno, la verdad es que hoy no existe la posibilidad de realizar talleres, virtualmente se convoca poco, bueno, a ver, ¿cómo nos acompañamos en esta situación? Por eso digo, me parece que es un sector que estuvo muy a la altura y que todavía falta muchísimo de aporte desde el Estado a esos espacios. Primero, el reconocimiento de qué es lo que significan esos espacios para nuestra ciudad. Y a partir de ahí, pensar realmente en políticas públicas que los incluyan y que los contengan. Por eso digo que no es de ahora, y si hay algo que dejó ver la pandemia claramente, fue justamente estas cuestiones tan desiguales, el reconocimiento a determinados sectores productivos y a otros sectores que son productores de cultura, son productores de identidad, son constructores de redes en nuestra ciudad, no se le ha dado una prioridad, digamos, en el diálogo. Es cierto que ha habido también mucho acompañamiento en materia de medidas económicas desde la nación y desde la provincia. También ahí, por ahí, el obstáculo que se presenta es que muchos de los espacios culturales no están habilitados, y eso es una discusión que nos debemos como ciudad también. Es muy engorroso, es muy difícil acceder a la habilitación de un espacio cultural, y eso después genera un obstáculo para acceder a determinadas políticas públicas, ¿no? Destinadas específicamente para ese tipo de espacios. Entonces, digo, yo sí reconozco a los trabajadores y trabajadoras de la cultura en que han sido un sector que ha estado muy a la altura de esta situación. Cuando muchos otros sectores han salido a reclamar y se han visto su actividad flexibilizada, digamos, han podido abrir, han vuelto, bueno, el sector de la cultura ha sido el que menos y el que más le puso el hombro para sostener a sus compañeros y compañeras, ¿no? Y en esto todos los niveles de organización, los espacios culturales, los colectivos de artistas, el sindicato de actores, digo, hay un nivel de organización y de acompañamiento muy grande y que bueno, que eso yo creo que en algún momento después de que esto empiece a pasar, que empiece a aflojar, vamos a hacer un balance de eso también. Coincido, plenamente. ¿Sos de escuchar música, Ale? Sí, escucho de todo. ¿Qué es lo último que escuchaste? Así. Lo último que escuché fue Los Ángeles Azules. Mirá vos, sacaron un disco hace poquito, o estaban por sacar un disco así, a dueto, una onda así. Muy interesante lo que hacen, muy groso. Muy lindo lo que hacen. Sí, Sí. sí, sí. Sí, el último que escuché fue el tema que hacen con Vicentico. Me parece una versión muy linda de ese tema. Pero sí, yo escucho de todo. Y de acá, de la ciudad, estás innovando con cosas nuevas. ¿Te metes en el tema del trap, en el tema del rap, el reggaetón? ¿Te metes por esos lados o estás más por el No, lado clásico del rock and roll? desconozco bastante, la verdad, de trap y de, igual me gusta. Yo, la verdad es que a mí me gusta mucho todas las expresiones artísticas, esa es la realidad. Sí, soy bastante acotada en el sentido de que a mí me gustan las cosas muy retro, digamos. De hecho, me gastan bastante por eso. Pero de Rosario me gustan mucho los Bardos. Me gustan Tremenda mucho banda. los Bardos. Tremenda banda. Tremenda banda y tremendos compañeros también. La verdad es que también, digo, más allá de la música, hablando de colectivos, Canción Urgente, que es un colectivo que está integrado por el Choza también es un colectivo que viene poniéndole un montón de empuje a esta situación. Hoy me reuní un ratito con el Choza y por unas cuestiones que estamos trabajando conjuntamente. Sí, me gustan mucho, mucho los Bardos.
Muy, muy buen pibe el Pero yo Choza. escucho de todo. Muy buen pibe el Choza. ¿Sabés que Sí. veía hace un ratito que estaban nominados a los Latin Grammy dos rosarinos que para mí marcan un antes y un después en la ciudad, culturalmente hablando, a nivel mundial? Que uno es Fito, que nadie tiene que Sí. fijar quién es Fito Páez, y la otra es Nicki Nicole, que es muy nuevita y es una discusión que nos habíamos metido la otra vez con unos amigos, que yo les decía, yo una cosa, de Fito en adelante, decime cuántos artistas rosarinos lograron trascender la frontera del país como lo hizo Nicki Nicole. Y ahí queda la discusión, ¿viste? Y está muy bueno que estas dos generaciones se puedan unir y encima dos rosarinos. Está buenísimo. Sí, la verdad que sí. Bueno, a mi hija le gusta mucho Nicki Nicole. La enganchó por el lado de que se recibió en la Gurruchaga. Me parece que la enganchó por ahí, del barrio. Le gusta mucho Nicki Nicole. Yo la verdad es que no la escucho mucho. Hace poco tiempo fue declarada por el Consejo como ciudadana distinguida, Nicki Nicole. Pero la verdad que sí que. A ver, yo creo que todas las expresiones artísticas son válidas. Por ahí viste que hay sectores más, se los llama tradicionalistas, para mí no es ese el nombre, pero bueno, hay sectores que dicen, bueno, esta música nueva que trae la juventud no tiene nada que ver con nuestras raíces. Y la verdad que para mí todo lo que surja de acá es nuestro y forma parte de nuestra identidad. O sea, hay que tener oído, digamos, hay que poder alojar eso porque son formas de expresiones. Yo lo veo como una cosa más generacional, qué sé yo. A ver, cuando yo era chico y escuchaba a Los Piojos, a mi abuela le hacía ruido, y que mi abuela escuchaba un vals y a mí me parecía una cosa rembolante, ¿viste? Sí, Y a claro. medida que van pasando las generaciones, ahí, los chicos hoy escuchan a Maluma y a mí no me puede no gustar, pero es válido porque es generacional el tema musical, ¿viste? Por ahí hay bandas nuevas que van saliendo y decís, mirá qué pedazo de banda. Te llaman la atención, ¿viste? Pero a mí me parece que es más generacional. Tenés bandas clásicas, a ver, Los Redondos, Sumo, Las Pelotas, Divididos, son bandas que vos decís, a ver, son clásicas, como decir Charlie, a ver. Charlie trasciende fronteras y trasciende generaciones como lo hizo, como lo hicieron los Beatles en su momento y lo van a seguir siendo. Mi humilde opinión. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, está bueno esto como de ir encontrándose con nuevas formas de expresión de la música, por supuesto que sí. Yo igual le ¿Cómo? insisto, yo no tengo, la verdad es que no te puedo decir, escucho rock o escucho todo. ¿Cómo te tomó el decreto del cupo laboral? Con mucha alegría. La verdad que con mucha alegría, mucha emoción, además. Hay muchas compañeras que hoy no están, que han luchado mucho por el cupo. A ver, el cupo también viene como a encuadrarse en grandes luchas que están llevando adelante las compañeras y que tiene que ver fundamentalmente con el acceso integral, algo que ya debería estar garantizado, sobre todo a partir de la ley de identidad de género, que todavía no logramos que se garantice, ¿no? Me parece que sí es un piso de discusión, que sea de la nación, también me parece que marca una línea de trabajo y un ejemplo para las provincias. Vos fijate que después pudimos avanzar en la reglamentación a nivel provincial también. Se abrió la inscripción desde la UNR al cupo que se había aprobado también. Digo, me parece que es un piso sumamente interesante para que las compañeras puedan seguir discutiendo lo que les corresponde discutir, que es de qué manera acceden a sus derechos, ¿no? Sí. Todavía me parece igualmente que nos falta, por supuesto que sí, falta mucho acompañamiento, falta mayor articulación. Hay cuestiones que ya deberían estar garantizadas, el acceso a la salud debería estar garantizado. Bueno, eso en los papeles sucede, pero después en el camino termina siendo sumamente engorroso, desgastante y genera abandono, digamos, de parte de las compañeras porque realmente
son muchas las situaciones, muchas de ellas muy violentas por las que tienen que pasar para poder hacer uso, digamos, de su derecho. Así que me parece que falta, pero sí, por supuesto que lo recibí con mucha alegría, lo recibí aparte de la noticia, la recibí de parte de mis compañeras que estaban profundamente emocionadas. Bueno, peronismo. Tal cual. ¿Te gusta el cine, Ale? No era mucho de ir al cine, desde que nació mi hija, desde que ella empezó a ir, me enganché. ¿Y algún género en particular que te guste para ir a ver o? Miro infantiles, miro todas películas infantiles. Bueno, no está tan mal. Hoy en día las películas infantiles a veces terminan siendo mucho mejores que las de Son adultos, excelentes. pero al margen de las infantiles, por la situación en la cual la vas a ver, si tenés que ir vos sola al cine o con alguien o con quien quieras, ¿no? No nos vamos a meter en el chimento de preguntarle a la concejal si está sola o acompañada. Obviamos la pregunta. Si tuvieras que elegir un género, ¿cuál te gusta más? El terror me gusta mucho. Bien. Terror psicológico, terror de zombies, ¿viste? Paranormal, me gusta mucho ese tipo de películas. Bien. Soy de mirar en casa, eso sí. Al cine, la verdad es que no, si no voy con Julia, no voy. Pero en casa sí. De hecho, hace poco miré una nueva que es en una sesión de Zoom. Que me pareció muy mala, le hicieron mucha publicidad y la verdad es que me pareció bastante, bastante mala. Pero sí, me gusta el terror. ¿Se duerme después de noche o? Sí, no tengo problema. No tengo Bueno, problema. porque viste que hay gente que le gusta y después te soltó una puerta y te quieren ir de la casa. No, no, yo siempre digo, si es para bien que se quede, y ya está. No, Y no me está hago bien. mucho drama. Antes me decías que los trabajadores de la salud. Todos están pidiendo, por favor, que se tenga conciencia y que la gente se cuide y demás. Y a veces choco un poco con la necesidad de laburo que tiene la gente y como que es agua y aceite, viste, en algún momento que no se termina de poder unir esas dos cosas. Quiero saber cómo lo vivís vos, como ciudadana y como concejal. Quiero las dos opiniones en lo posible, si son diferentes. Si es la misma, una sola. No, sí va a ser la misma porque yo soy una ciudadana que hoy cumplo esta función, digamos. A ver, Nico, yo soy muy cuidadosa de cuando planteo esto. Con la situación que estamos viviendo en Rosario hoy, creo que no hay margen para habilitar absolutamente más nada. Nosotros atravesamos una fue de cuarentena estricta, donde realmente logramos un tiempo prudente para que fundamentalmente el sector de la salud pudiera diagramar una estrategia en relación a la pandemia. Ahora, hoy, parte de esa estrategia somos todos y todas. Esta no es una situación que queda desligada a los trabajadores y, va, que queda ligada, digamos, a los trabajadores y trabajadoras del ámbito de la salud. Porque también se habla mucho de eso y es, a ver, es muy terrible el cansancio de los trabajadores, de las trabajadoras, el cuerpo que le están poniendo a la situación, la cantidad de otras situaciones que están alojando en el medio de la pandemia también, porque la gente se sigue enfermando de otras cuestiones que no son COVID, ahora hay que tratar todo con COVID por la situación que estamos pasando. Y si no es la única enfermedad que hay hoy en día, ¿eh? Hay millones. Exacto. Ahora yo lo que digo es, prestando fundamental atención a eso, tenemos que ser todos y todas parte de una estrategia. Porque en realidad cuando hablamos del cuidado de la vida, no hay vidas que valen más o vidas que valen menos. Tal cual. Tenemos que abordarlo con una estrategia comunitaria en relación a ese cuidado. Yo me siento responsable y parte de una estrategia común. Por eso lo que te decía al principio, la verdad es que estoy cuidando muchísimo las salidas, a dónde salgo, de qué manera, en qué momentos lo hago, realmente si eso es una prioridad, hacerlo o no. Estamos viviendo una pandemia. Esa es la realidad. Y nada queda por fuera de la pandemia.
Entonces, yo por supuesto que reconozco y sé y leo, digamos, con preocupación en qué situación se encuentran algunos sectores productivos de nuestra ciudad, pero no puedo dejar de ver que estamos atravesando una pandemia, que si no cuidamos la vida no hay posibilidades de cuidar cualquier otra cosa. Tiene que haber una presencia del Estado muy grande, tiene que haber acompañamiento del Estado muy grande. Yo creo también que eso está sucediendo, que se está acompañando. Y la verdad es que después veo que los sectores que se movilizan cuando se generan determinados cierres no son los sectores históricamente vulnerados, digamos, de nuestra ciudad. Los sectores más humildes de nuestra ciudad se están cuidando muchísimo. Y le están poniendo el cuerpo a la organización para lograr contener a los vecinos y vecinas de su propio barrio. Siempre para mí de trasfondo se disputa un proyecto político. En esta situación también. En este momento yo creo que el eje tiene que ser el cuidado, de cualquier medida. El cuidado pensándolo desde una construcción comunitaria, ¿no? ¿Cómo ves esta apertura que se hizo de locales, de restaurantes, bueno, de prácticamente todo, menos los espectáculos de fines de semana y los cines y teatros? El resto está abriendo todo y ahora abren los shoppings. ¿Cómo lo ves? Pues a mí me hizo mucho ruido, me llamó mucho la atención, con más de 800 casos por día que se vuelve a abrir todo. Me llamó la atención, te soy sincero, me sorprendió. Yo creo que es muy difícil estar al frente de gestionar en esta situación de pandemia. Creo que es muy difícil y que no hay posibilidad de incluso de tener claridad en relación a lo que se viene, ¿no? Ahora, tenemos una responsabilidad muy grande quienes cumplimos funciones y yo por eso trataba de aportar recién algo de claridad en relación a lo que es mi postura y de mi espacio político en torno a eso. La verdad es que en este momento la apertura implica un riesgo, sin duda implica un riesgo, y también en eso me parece que hay que prestar especial oído a los trabajadores y trabajadoras de la salud, porque por más buen sistema de salud que tengamos, no hay posibilidad de soportar esto de esta manera. Y así todo, porque también mucho se está hablando de las camas ocupadas, de las camas libres. La realidad también, Nico, es que, a ver, no podemos pensar la pandemia en relación a las camas. Si hubiera más camas libres, también el cuidado debería ser el mismo, digamos. Exactamente. Lo mismo que yo te diga, bueno, no sé, fuera de la pandemia, en cualquier otra situación, ¿no? Yo no voy a salir con el auto y me voy a estrellar contra una pared porque total hay camas libres en el hospital. Sí, no, no te puedes Cuidado de cuidar tu vida más no o pasa menos. solamente por estar hospitalizado o no. Digo, es Sí. No te podés cuidar más o menos por la cantidad de camas que haya o no. O sea, si hay 100 camas, no podés relajarte, y si hay 4 camas, no te podés quedar todo el día adentro. El cuidado tiene que ser siempre el exactamente. mismo, haya 1000, 100 o una cama libre. Te tenés que cuidar igual, de la misma forma. Exactamente. Insisto en que es una responsabilidad de todos y todas. Y esto no implica que sea una responsabilidad de cada uno o de cada una individualmente. No, justamente porque creemos en que es posible el cuidado comunitario, es que decimos, bueno, es una responsabilidad de todos y todas. Hay presencia estatal muy fuerte hoy, hay medidas económicas que están acompañando esta situación desde el inicio de la pandemia hasta hoy. También desde los medios de comunicación se ha aportado mucho a manifestar, a expresar que lo que estamos viviendo en materia de crisis lo estamos viviendo por la cuarentena. La verdad que estar atacando al remedio en esta situación es totalmente hipócrita, es irresponsable. Lo que estamos viviendo es justamente por la pandemia, que además pone sobre la mesa las enormes desigualdades que venimos arrastrando en nuestro país, en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Ale,
¿Qué hacemos con la gente que se mete a hacer fiestas clandestinas, con los bares que no cumplen la reglamentación para abrir? Porque se le pone una clausura o sea, el día de mañana vuelven a abrir y siguen estando igual, y el que hizo una fiesta clandestina y metió 500 personas dentro de una casa para festejar el cumpleaños de 15 a la hija, ¿cómo hacemos con eso? Porque me parece que es bastante injusto para con el que se vive cuidando y trata de acatar todo el tiempo. Me parece que debería haber por ahí. Igual, bueno, son situaciones distintas. A ver, el que se está cuidando en este momento, como vos, como tantos otros, otras, quien se está cuidando, lo tiene que hacer sabiendo que está aportando en esta etapa a lo que necesitamos. O sea, tú cuidarte es una acción solidaria con el resto de la ciudad. Eso por un lado. Digo, no, que después existan quienes no cumplen las medidas, quienes no hacen caso a los controles, quienes, bueno, eso tiene que quedar por fuera, digamos, del cuidado de cada uno, ¿no? Digo, por ahí me parece que hay que poder fortalecer esa idea de que yo me cuido para cuidar al otro, a la otra, y que estoy aportando a una estrategia común en ese cuidado. Quienes no lo hacen, a mí, por supuesto, me parece primero lamentable que no exista conciencia en relación a lo que estamos viviendo. Ahora, hay una responsabilidad de Estado ahí también que tiene que ver con el control, y eso se está haciendo. También creo que, te lo decía hoy por otra situación, en algún momento vamos a hacer un balance de esta situación. Yo creo que lo vamos a hacer. Como ciudadanos, como ciudadanas, lo vamos a hacer. Yo De creo lo quienes mismo. hicieron lo que tenían que hacer, quienes no hicieron lo que había que hacer, y quienes priorizaron el cuidado de sus vecinos y vecinas, y quienes no. Nosotros, a ver, no nacimos ayer, digamos, no nacimos con la pandemia. Nuestro país, nuestra provincia, nuestra ciudad tiene una historia. Y hemos salido colectivamente de situaciones muy complejas. Yo tengo esperanza en que eso va a suceder otra vez. Y por eso sé también que va a haber un balance en torno a la situación que estamos atravesando. Te saco acá, pregunta, dos opciones, me elegís una. Sí. ¿Asado con vino o pizza y cerveza? Asado, siempre. ¿Fernet con coca o Campari? Fernet. ¿Mate dulce o mate amargo? Amargo. Bien. Una última. Te voy a meter en un lío, me parece. A ¿Fito o ver. Charlie? Ah, no, bueno, mira, te va a sorprender, pero Fito. Me imaginé más por Fito. el lado, lo tiraba más por el lado futbolístico que Fito. Sí. Sí, porque Fito es todo eso también. Sí. Sí, es Rosario, es. Sí. ¿Sos de ir a la Totalmente. cancha? ¿Sos de ir a la Sí, cancha? ¿Lo sí. extrañás? ¿Extrañás ir a la Sí, cancha? sí. Sí. Extraño la cancha, extraño el club. Yo, mira, me gusta mucho el fútbol. Creo que no tanto por el juego en sí del fútbol, me gusta mucho lo que se construye como ritual alrededor del fútbol. Por eso me gusta ir al club. Me gustan los lugares que te permiten construir nido. La verdad es que disfruto mucho de eso, de, qué sé yo, de estar, de conocer a quienes van siempre, de poder estar con la familia. Disfruto mucho de eso. ¿Podremos empezar a vivir mayor cantidad de clásicos y un poquito más en paz? Ojalá que sí, por supuesto que sí. Hay que trabajar mucho en relación a eso. O sea, es que una de las cuestiones más importantes que para mí los últimos años ha empezado a crecer en el ámbito del fútbol es justamente el desarrollo de las secretarías y de los espacios que tienen que ver con género y diversidad. Siempre a mí eso, por supuesto, me generó mucha, mucha contradicción, ¿no? Ir a la cancha y escuchar determinados cantos y
consejos así muy, muy discriminativos. Yo creo que es algo que tenemos que trabajar fuertemente y que hay mucha voluntad para hacerlo, más de la que parece. Yo creo que somos una gran mayoría quienes apostamos a que exista ese crecimiento también en el ámbito del fútbol y del deporte en general. Por ahí decimos el fútbol porque es el deporte más popular, pero el deporte en general. Y en los últimos Sí. años, en nuestra ciudad, sobre todo, se han creado la Secretaría de Género y Diversidad, tanto de Newell's como de Central. Hemos tenido jugadoras jugando ahí en la selección. En Digo, me parece que selección. empieza a haber como un crecimiento importante. No me va a salir el nombre, la chica que atajaba en Central hoy por hoy está en Europa atajando. Me parece Exactamente. que tenemos una linda vidriera futbolística. En ambos lados. Y estaría bueno empezar a poder vivirlo un poquito más en paz, porque incluso me parece que es mucho más festivo y mucho más lindo que el Boca River. Incluso podría ser mucho más redituable que el Boca River, porque Rosario tiene una mística futbolística tremenda. Hermosa. Y hay algo ahí que cuestionarse, Nico, en relación a la profesionalización del fútbol. Porque en realidad vos después, en cualquier partido de fútbol que vos vivís en nuestra ciudad, por fuera de lo que es el fútbol profesional, se juega tranquilamente entre equipos de Newell's y de Central. De hecho, se hacen amistosos previo Hay un al barrio. clásico, digo. Exactamente, no existe ese nivel de violencia. Entonces me parece que ahí sí. Por ahí tenemos que ver algo de la profesionalización del fútbol en relación a eso. El tema de las pibas que te nombro también, a mí me parece muy importante que se empiece a reconocer a las compañeras que han hecho carrera en el fútbol y que hoy están jugando a un nivel profesional. Ahí hay como que derribar para mí dos cuestiones. Primero, la comparación con los hombres y después de que siempre. Por supuesto que ganan menos, tienen menos acompañamiento en su formación, bueno, todas esas cuestiones. Entonces, hay que poder reconocer otra forma de jugar, que es la forma de las pibas, o sea, no se asemeja a la forma de los pibes, digamos, la forma de las pibas de jugar al fútbol. Y después lo que tiene que ver con la profesionalización, que es poder acompañar ese camino con nuevas pedagogías también, y que no son tan nuevas. En realidad, ahí cuando se mete el tema del negocio, termina como obstaculizando que se sostenga justamente el juego. Coincido plenamente. Ojalá que podamos empezar a vivir cada vez mayor cantidad de clásicos como para bajar un poco la presión y todo ese tipo de cosas y sobre todo sin violencia, ¿no? Porque no había más cosa más linda que tener el clásico con las dos tribunas. Me parecía una cosa deslumbrante, maravillosa, las previas y vivir el clásico con las dos tribunas llenas de los dos colores. Eso Totalmente. lo extraño un montón. La verdad que ese folclore lo extraño. El que tenemos hoy por hoy, que se queman las paredes pintadas, que se tiran tiros por tirar. La verdad que ese tipo de cosas no nos hacen bien ni al fútbol ni a la ciudad tampoco, porque después nos apodan con cosas que la verdad que no están buenas. Sí, yo creo que en realidad somos la gran mayoría quienes queremos poder disfrutar del fútbol. Entonces, es seguir trabajando en relación a eso, digamos. Por eso nombraba el ejemplo de las secretarías, porque también es un logro hacia adentro de los clubes que eso hoy exista. Ha sido una batalla muy importante para las compañeras, la creación de los protocolos también, que eso es para el club en general, no es solamente para el fútbol. Y el reconocimiento de todas las identidades en eso, ¿no? El otro día, ahora me hiciste acordar, hubo un caso con un chico de inferiores en Newell que aparentemente tenía una denuncia por maltrato de la novia, un chico que es del norte, y cuando se oficializó la denuncia y demás, actuó la Secretaría de Género del club. El chico quedó retirado del plantel hasta ver qué pasaba y se investigar y demás. Pero eso está bueno tener la Secretaría para ese tipo de cosas. Incluso cuando pasó con el jugador de primera de Central que no sé si le pegó un cachetazo o la zamarrió a una de las chicas en un boliche, también activó la Sí. Secretaría de Género de Central. Me parece que eso suma un montón.
Tenés los termos de siempre que te van a venir a decir esa pelotudez, ¿para qué? Esto es fútbol. Bueno, termos hay en todos los aspectos de la vida. Por eso también te digo que son los menos. La verdad es que yo viví con mucha alegría cuando en el club del que formo parte se aprobó el protocolo, porque implicaba no solamente esta lectura del ámbito profesional del fútbol, ¿no? Sino la vida en el club. Tal cual. Nosotros tenemos que lograr que la diversidad de identidades pueda participar de los clubes de nuestra ciudad. Y estamos hablando de dos grandes clubes, pero esto se tiene que poder replicar en todos los clubes de nuestra ciudad. Ale, para terminar, no te robo más tiempo, te dejo tomar mate tranquila, voy a ir a jugar a las escondidas con tu hija. ¿Cómo te ves en fin de año? Es medio difícil por la situación Sí. tener claridad. Yo sí espero que estemos pudiéndolo vivir con nuestras familias. Sí espero que empecemos a salir de a poco de esta situación y que podamos vivirlo con nuestras familias al fin de año. A ver, también, Nico, esto. Lo que están sucediendo no solamente es el proceso de la enfermedad, o sea, quienes pasan por la situación de enfermarse de COVID, muchas personas, bueno, por supuesto que se recuperan de ello y muchas personas no. Entonces también hay muchas familias en nuestra ciudad que están atravesando un duelo. Entonces, la verdad es que yo vuelvo a insistir con esto, reforcemos los cuidados. No hay otra forma de salir de esta situación. La única medida hoy para poder no enfermarnos, para evitar el contagio, para evitar que el virus circule de la manera que está circulando hoy, es quedarnos lo más que podamos en nuestras casas. No todos los vecinos y vecinas también tienen las mismas condiciones para quedarse en su casa. Entonces, con más razón, quienes pueden hacerlo, por favor, quédense en sus casas. Obviamente que esta situación no es solamente a veces la cuestión de quedarnos, transitarlo en soledad, más allá de que tengamos las redes, siempre hay algo de la soledad que juega, digamos, cuando uno está solo físicamente. Pero la realidad también es que podemos construir redes de cuidados que nos encuentren, que podamos reflexionar, que podamos conversar, que podamos acompañarnos quedándonos. Hay mucha gente que realmente no tiene las condiciones para cumplir una cuarentena con comodidades, digamos, y bueno, con más razón entonces me parece que quienes podemos hacerlo tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Nadie dice que no sea pesado, son muchos meses que venimos con esto, ahora, un paso en falso y podemos generar contagios. Eso es. Yo realmente espero que el fin de año sea mejor que estos meses que venimos pasando, por supuesto que sí. Espero que lo podamos pasar con nuestras familias. Y nada, eso, lo que te decía, muchísimo respeto y un abrazo muy profundo a las familias que están pasando por un duelo, ¿no? Que ni siquiera, a ver, ni siquiera con esos ritos hoy podemos cumplir, ¿no? La verdad es que también eso hay que poder leerlo. Sí, coincido. Ale, muchas gracias por el tiempo, por el espacio, un placer para mí. Están las puertas abiertas para lo que necesite. Bueno, gracias, gracias a vos también y por supuesto a disposición. Nos vemos. Te Un mando un beso. abrazo. Chau, Chao, chau. chao.